Como se baja muy rápido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo le va? Bien, ¿cómo les va? Espero que muy bien. Hoy venimos con los hermanos colombianos, con la música. Nos vamos de Brasil a Colombia, ¿eh? No sé por qué a mí me da que en Latinoamérica la mayoría de los países, ¿no? No aquí tanto al sur, pero más para allá, para el calor, para el centro, ¿no? Es como que a mí me da como que es verano todo el año, ¿no? Hola, Jonathan, buenos días. Cosa que no es así, ¿no? Pero bueno, es como lo que yo me imagino por ahí. ¿Cómo va ahí? Bien, Jonathan. Disney, para arrancar así, en Disney cambió ayer lo que es la tienda y está el nuevo desafío de decoración. Así que la gente que no haya entrado ayer, sepan de que está ya, así que vayan a votar y a hacer todas esas cosas que hay que hacer. Yo ya lo hice ayer. Sí, pero no arreglamos con Shadow. Porque yo trabajé y llegué a las 2 de la mañana a mi casa y a las 6 estaba despierta. Dios querido la Virgen, y ahora me pongo a jugar. Dios querido la Virgen. Lo que pasa es que si no arreglamos bien con Shadow es diferente. Es como te puedo decir, es como. Como que prefiero lo seguro y no hacer nada yo sola, porque directamente queríamos jugar al Saint Row juntos, pero la cuestión es el horario. Vamos a ver si ponemos mañana un horario o algo por el estilo. Yo, a mí no me gusta jugar, ya lo dije, a mí no me gusta jugar juegos violentos en la mañana, mi mañana. Así que es como medio complicadito para mí eso. Prefiero jugarlo en la tarde. No sé. Considero que hay menos. No sé. Este es un canal, lo sabemos que está dirigido para gente adulta. Pero es como que me da cosa en la mañana, no lo sé. A mí no. No me gusta eso, no sé. Tengo un tiquismiquillo yo. Dale, dale. Al Sun Road, a mí me gustaría jugarlo en la tarde. No sé si va a poder me gustaría jugarlo en la tarde tarde, ¿no? En la tardecita tarde. ¿Por qué? Porque no sé qué calor va a hacer por aquí, ya les voy diciendo. Hoy es jueves 4 de enero del 2023, son las 9 y 6, sí, 6 minutos aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay. En este momento hace 20 grados y va a ser 27 la máxima, así que va a estar calentito. Por eso digo, todo depende siempre del calor y cómo uno esté, ¿no? Está la cuestión. Yo, como siempre digo, yo no hago nada a la fuerza ni nada por el estilo. Yo juego todos los días porque es mi pasión y no porque alguien me lo diga, ni YouTube, ni nada por el estilo, ¿no? Eso para mí no tiene sentido. Pero bueno, hay la gente que haga lo que quiera, como siempre decimos, ¿no? La vida de los demás es de los demás, la mía es mía. Entonces yo hago exactamente lo mismo. Buen provecho, Jonathan. Que pases bien. Hoy la humedad está en 86%. Siempre en la mañana parece que hay una humedad brutal. Amaneció a las 5 y 36 y va a anochecer a las 8. Sigue haciendo así, ¿no? A las 8 puntual. Qué cosa rara. Que no siga subiendo, ¿no? Para mí eso se quedaron ahí medio trabaditos. Y va a estar todo el día despejado, así que va a ser un día intenso. La mínima va a ser 16, así que realmente va a estar intenso. ¿Cuándo fue que dieron alerta? Pero no sé, porque dice acá hay una alerta amarilla, pero no creo que se cumpla porque están dando 2 días. Dos días súper despejados y lo demás. Así que bueno.
Veremos si traemos a Sam Rock o qué traemos, porque realmente todavía no hay nada nuevo, esa es la cuestión. No ha salido los juegos que a uno le interesen ni nada, todavía se están bancando, ¿no? Yo creo que recién en febrero vamos a tener alguna noticia de algún juego nuevo, pero bueno, hay que seguir jugando a lo que tenemos, ¿no? Es lo que va. Esto de jugar, yo qué sé, no sé. Es mi pensamiento, además me encanta, yo qué sé, no sé, para algo lo tenés el juego y para algo, no sé, yo lo que estoy buscando es cazar a Waku. Y si no podemos, veremos, veremos. Bueno, sean todos bienvenidos. Yo ya tengo el juego ahí, voy a sacar a nuestros hermanos. Además se llama Summer in Colombia, ¿no? La música es de aquí, de YouTube, así que, bueno, me hace, no sé, es muy bonito todo ese tipo de ritmos y lo demás. Bueno, vámonos al juego. Ahí está, perfecto, ahí salió, no, bien. Lo tengo ahí en pausa. No tengo arroz, cosa que tengo la receta de una de las cosas que me quiere. La estuve buscando aquí. Acá, la estuve buscando. Creo que se hacía aquí. No, 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 es que no la puedo hacer. ¿Por qué? Porque no tengo arroz. Ay, ¿qué era lo que me pedían? Onigiri. Acá, el onigiri. Yo ya tengo la receta, pero no tengo arroz. Yo con el arroz hice. Buenos días, Shadow. Estábamos hablando de usted. No tengo arroz porque hice todo harina con el arroz. Debes de dejarme arroz. No. No, no lo hice. Vamos a ver si traemos. Vamos a ver cómo estoy yo esta tarde. Porque es como digo, ¿no? Si va a ser calorcito, yo creo que me voy a ir a la pichinita a pasarme un rato. Después, más tarde, no sé, quizás si vengamos con algo. Tengo que aprovechar hoy porque yo después sigo trabajando. Así que hay que aprovechar. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, no tengo los recipientes. No tengo los recipientes, no. No tengo el arroz. Bueno, estoy perdiendo mucho tiempo. Dios querida la Virgen. Ven, ven que yo te saludé, creo, cuando me levanté, pero. ¡Ey! ¡Ey! Ahí está. Bueno, ahora sí me voy. Después de haber ganado eso. Otra camita más. Cosa que no entiendo por qué no puedo adoptar más animales. No entiendo. Yo estoy llena, arriba, porque terminé así. Ayer, ¿eh? Uy, uy, uy. Bueno, me dieron dos de estos. Ah, es que yo iba a ir a. Pero estaba cerrado, creo. No, no me acuerdo. Dale, dale. Bien. ¿Esto es cómo está? ¡Qué bonitas! ¿Son rosas? Y yo puse rosas adentro también. Bien. ¿Cuándo me saldrá? No sé en qué temporada era lo de la. ¡Ay, mirá! ¡Oh! ¡Carambola! ¡Carambola, carambolita! Me salieron también los melones. ¡Wow! Bueno. Esto no, todavía no está, el café tampoco está. Lo plantamos hace poquito, así que no. Esto, no, no, pégale. Ahí está. Son más mangos para el novio. Ahí salió. Allí. Bien. Bien. Saca esto y saca esto. Ay, me queda una. Si no las puedo correr, porque las quiero correr para ponerlas en el otro lado. A ver, ¿a qué hay? Nada, ¿no? No, no se ve nada. Bien. Aquí así. Vamos. No, no. Pégale. No, ahí. No, hija. Ay, dale. No. Oh, Dios. Bien. Melocotones. Ok.
Bueno, estamos a 13. Podemos plantar cosas en corto tiempo. Más de 10 no. Más de 10 días no podemos. Bueno, no sé si vender rosas, si no venderlas, dejarlas. Ni idea, ¿eh? Voy a vender miel. Los tacos veganos no. Las carambolas las planto. Esto vengo para acá. Ay, ¿cómo era? Con este, no. No, ahí, abre ahí. Dios quería la Virgen. Nada, ¿eh? Yo creo que las carambolas las voy a dejar acá. Los melones, yo tenía melones, pero no recuerdo en dónde. Son muchos cajones. Aquí no tengo nada, ¿no? Ahí. Ahí. Bien, me voy sacando cosas. Bien. Ellas, ¿cuánto es? 6 días, así que las puedo plantar. Bien. Vamos a plantar esto. Son dos nada más, pero bueno. Moisés, buenos días. Muy bien, pero mucho tiempo. Demasiado. Demasiado tiempo, Moisés. Estoy hecha pelota. Parado, ¿no? Y todo lo demás. Entonces, como que. Oh, bancarse todo es música y. Yo qué sé. Hay gente que le encanta. A mí me gusta que me paguen. ¿Pero qué se le va a hacer? ¿Qué se le va a hacer? ¿Qué se le puede hacer? Esta bota la llevo conmigo hace rato. Dios querido y la Virgen, ¿eh? No sé, creo yo que esto, como había puesto un cofre nuevo, abrilo. Voy a dejar todo esto ahí. Esto no sé si regalárselo al muchacho o no. Estoy queriendo comprar un amor. Eso está mal, eso está mal. No hay que aprender a esto, ¿eh? No puedo poner esto ahí. Dios querido, la Virgen, ¿eh? Que estoy petada. Petada de cosas. Vos, quédate ahí. Los melones, dije que se queden ahí. Dios querido. Es que si no me enfermo otra vez con el aire acondicionado y lo demás, tío. Ando ahí, ¿eh? Ando ahí. Y cobra, obviamente, es que es lo que hay que hacer en esos eventos y lo demás. Uno si no se siente, bah, yo qué sé. No por nada, pero no es por nada. No es lo de uno, ¿no? No es como, ya que sé. No sé, te sentís como que sos un empleado y ni nada más. Ya está. Yo no sé si esto lo guardo acá o no lo guardo ahí. Ni idea. Es que estoy petadaza. Entonces no. No sé qué hacer. Vos, morrones, volví aquí. Esto no. Las rosas me matan porque creo que tengo más rosas en otro lado. Bien. Más o menos sacarme las cosas de encima. Creo que no voy a plantar más. Creo, ¿eh? Solamente cosas que quizás sean rápidas de obtener. Opa. Dios querido. Que me olvido. Son las 9 de la mañana y yo del juego. Y las 9 y 17 aquí, ¿no? La vida real. Dios querido, la Virgen. Yo la paso bien igual porque es un trabajo que no es un trabajote tampoco, no hay que quejarse, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacerle? Siempre nos quejamos. Ay, se me entreveran todas, Dios querido y la Virgen.
Bien. Y no te saludé a vos. ¿No? Ay, cómo cuesta saludarlo a hoy. ¿Qué les pasa? ¿Están todos bien? Bueno, me alegro. Hoy es un poco aburrido, yo lo sé. Las mías sí, las mías les doy de comer bien. Las mías les doy de comer bien. Son de buen comer, hay que decir la verdad. Ellas no solamente comen la ración que le doy, sino ellas salen a comer por ahí. mira, Diva, tranquila, hija mía de mi vida. Que se me entrevieran los patos, se me entrevieran todo. Y hoy que estoy media dormida, Dios querido, la Virgen. Pero aparte que llegar a las 2 de la mañana a mi casa, me despierto. ¡Ay! ¿Y esto? Huevo dorado grande. No es la primera vez que yo tengo un huevo dorado, creo, ¿eh? Creo que es la primera vez. ¡Wow! De llegar a las 2 de la mañana, me despierto a las 6 de la mañana. No puede ser, de verdad, Moisés. Pudiendo dormir, ¿eh? Dios querido, la Virgen, ¿no? Ah, no tengo perdón de Dios. Sí, bueno, y todavía va a ser casi 30 grados hoy. ¿Qué vamos a hacerle? Bien. Este huevo dorado, vaya a saber. Dios querido, la Virgen. Déjeme pasar, déjeme pasar. Abrir establo. Sí. Un huevo de oro. Pero qué raro, ¿no? No lo voy a vender ni nada. Yo qué sé, no sé. Lo voy a guardar. Vaya a saber. Las tengo, las de huevo de oro. Dios querido, la Virgen. Y uno que no creía en eso. lo voy a guardar, ¿eh? Como un tesoro. Huevo ahí. Que no se mezcle con nada. Tengo tortillas arriba porque estaba inventando lo del taco. Yo le voy a regalar un taco hoy. No sé si le gusta a mi... A este chico. Vamos a poner esto ahí. Esto ahí. Y este grandote ahí. Bien, no tengo mucho para hacer aquí en la granja. Una lástima, ¿no? No sé si plantar más o no. Me parece un poquito disparate seguir plantando, no lo sé. Ay, la leche esta. ¿Qué? ¿Pero por qué la tengo arriba? Ponla ahí. Ahí está. Bien. Voy a ir a la conquista, ¿eh? Voy a ir a la conquista. Me voy a ir por esto. O por este. No lo sé, ¿eh? Voy a ir a buscar algo. ¿Estará en la playa este hombre? Dios querido, la Virgen. No me digas que ya está en la playa. Y hasta esta hora debe estar. Ah, no. No está, ¿eh? Opa. No está en la playa. ¿Está en la casa? No lo veo en la casa tampoco. ¿Dónde estás? No. Ah, está acá. Está con el padre. Creo que era el padre, ¿verdad? Sí. Opa. Bueno, ya más o menos sé dónde. Lo tenemos controlado por un GPS. Se lo pusimos un chip. Le pusimos. Y lo tenemos controlado, ¿eh? Ojo, ¿eh? Ojo. Que no se escape. A ver, está con el padre. Para un poquito. Tira ahí una mosca, qué lindo. No, en la casa no está. Bien, estaba más allá, más al lo que es el... ¿Estará en la playa también? Shadow. Shadow, usted también se le da por la playa. Dios querido. Es cierto. Se dio. Tenés razón, Moisés. Ahí se le da por la playa. Ahí está. Vamos a patear coco. Ahí va. Que no nos vienen mal. Bien.
Vamos. Yo mientras agarro todo. Todo lo que hay, todo lo llevamos. A ver. No traje la asada, ¿verdad? Ay, no, qué divina. Bien, para un poquito. Para un poquito. Estaban aquí, ya se mudaron. Dios querido la Virgen. Ya se me movieron, ¿eh? Se me movieron. ¡Ay, Dios! ¿Dónde están? Allá, vamos. Es que usted estaba siempre en la playa. Ahora no está. Hasta febrero no va. Yo la tengo acá, si quieren, se las presto. La playa. Se las presto, no se las regalo. La tierra no se vende, como dice la canción de... De calle 13, no. De reside... No, sí. En ese momento era calle 13. Bueno, esperen que voy a sacar más coco. El amor no tiene nada que ver con los cocos y lo demás que pueda recoger. Primero está esto y después está el amor. No me voy a quedar sin los cocos. Por Dios querida la Virgen. No, 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 no. Primero está eso, después... A ver, vamos. Pero qué bien la pasa este pueblo. ¿De qué trabajan? De verdad, ¿cómo viven? Opa, me está tomando un coquito. Hola, ¿qué tal, suegro? Que no sabes que soy yo, tu nuera. Mira. Bien. Me alegro mucho. ¿Sí? Bueno, me alegro. Ay, yo no sé si regalarte. La cuestión es que no lo tengo aquí. Espera. Vamos, hice 12. Para tener... A ver, voy a entrar por el estómago, ¿eh? Ay, sí, ajá. Ah, es que él es vegano. Ay, no. Ya le regalé, entonces como que no. No quiere el regalo. Oh, qué mal, ¿eh? Me rechazó el regalo. Ay, Dios querido. Bueno, mirá, ¿eh? A ver, ¿puedo hablar con el suegro? Por lo menos me voy convenciendo. El suegro me gustó porque ahí me dijo, él me preguntó. Yo me acuerdo de eso. Que me preguntó si yo estaba interesada en él, en el hijo. Y entonces le dije que sí y él dijo que le alegraba mucho porque es como que se lo merecía que no terminara Waku como él. Así que una cosa así, era muy interesante eso, el diálogo, ¿no? Muy bien, suegro. Debe haber sido el elemento. Muy bien. Ya está. Así que no puedo hacer nada con... Hoy, está bien. Es como que esta semana, no sé, ¿qué quiere? ¿Un regalo cada 25.000 años? No lo sé. ¿Cómo lo voy a conquistar así? No sé. Dios, mira él cómo la pasa. Zunga leyendo. Él tirando. Remontando una cometa. Dios querido, la Virgen. Qué bien la pasan, ¿eh? Mientras yo trabajo. Toda la familia está siempre dale, que te dale al voleibol, sea invierno, verano, aquel tomándose un coco. Dios querido, la Virgen, ¿eh? Que la pasan mal esta gente. Bueno, me voy a ir a buscar alguna semilla o algo por el estilo que no iba... Ay, ¿qué pasó? Ay, ya. Qué alegría verte. ¿Quieres beber? ¿Café? Dale. No, no. ¡Pah! Pero en pleno verano... un chocolate caliente creo que me va a caer un poquito mal. Creo, ¿eh? Dame un café. Un café marchando. Thank you. Bueno. Qué amables, ¿no? No se entera. No te preocupes. ¿Qué?
Hoy invita a la casa. Ah, me lo imaginaba. Yo no vine a nada, hijo mío de mi vida. Yo ya lo había dado por sentado eso, que me invitaba, porque yo no vine a propósito. Gracias, qué bien. No puedo aceptar eso. Me voy a hacer la pero por favor. Gracias. De nada, mis clientes habituales tienen que darse cuenta que los aprecio, ¿verdad? Y que yo no soy muy habitual tuya. Me estarás tirando el palo ese de que yo no vengo. Me parece, ¿no? ¿Cómo está el café? Está rico. Bueno, me alegro, hija mía de mi vida. Bien. A decir verdad, el negocio va un poco flojo. Ya me imaginaba. Ya me va a pedir algo, ¿o no? Estoy un poco preocupado. A veces creo que todo esto es demasiado para mí. Hijo mío, está lindo el puestito de café. Lo estás haciendo genial con la cafetería. Sé a lo que te refieres. Es que las dos cosas. Pero yo creo que está muy bonita. Pero sé a lo que te refieres. Sí. Entre tú y yo, solo gano lo suficiente para mantener el negocio. Pero por los pelos. ¿Cómo voy a poder expandirme y tener éxito si apenas cubro mis gastos? ¿Qué querés que te diga? Ahí empezó ella medio como... No sé qué decirte, hijo mío de mi vida. Las cosas son así, ¿no? Que tengas un buen día. Gracias por venir a la cafetería Raja. Raja de acá. ¿Y a dónde vamos? Ah, le dijo a otro. Hola, Marily, tanto tiempo, ¿cómo estás? ¿Cómo pasaste toda esta fiesta? El alcalde Connor ha invitado a unirme a la Cámara de Comercio de la Ciudad Estrella. ¿Y hijo mío? ¿Crees que debería hacerlo? Sí, hasta que tengas negocio, sí, hijo. Es una idea genial. Una cámara de comercio puede ser un gran recurso para negocios pequeños, claro. Tenés que seguir luchándola. Supongo que puedo pedir consejos si me uno, claro. Y ayuda. Hoy empezamos, Marily, con una canción muy colombiana. Que se llama... Verano en Colombia. Supongo que puedo... Sí, obvio. Es lo que te dije, ¿no? Me alegro mucho, Marily. Acá todo tranqui, todo tranqui. Bien. Si quiero que la cafetería Raja crezca, tengo que empezar a tomarme esto más en serio. Voy a unirme a la Cámara de Comercio. Me alegra, hijo. Déjame terminar el café. Espera. Te relleno la bebida antes de que te vayas. Buah. Dámela. Pero... si pretendo tomar mi negocio más en serio, creo que tendría que cobrarte esto. Y sí, hijo, cóbrame. Dale, cóbrame. Es que él, no creo que se lo diga a todo el mundo, ¿no? Pobre, pero la cuestión es que evidentemente él no puede andar regalando a todo el mundo el café. Capaz que es lo que hizo él y lamentablemente la gente se acostumbra a eso de los regalos y no está bueno, no está bueno que él haga eso, de verdad. Creo yo que va por ahí, que tiene que cambiar el chip él para que le vaya bien. Por más que evidentemente no le cortes la cabeza, pero tenés que cobrar para tener una ganancia. Evidentemente de tu trabajo. Es, se supone, ¿no? Bienvenido, vecina. Y sí. A ver, ¿qué puedo comprar? Que no sea que demore muchos días. Trigo en 5. Girasol no me acuerdo si tengo. Tomate creo que tengo un montón. Creo, Este 9 días se me...
Carambolas mucho. Ya tengo alguna carambola. Café tengo. Piña. No me acuerdo si planté bastantes o no. Maíz. No, tengo. No. Puede ser que plante girasol por plantar algo. Y las gardenias son muy bonitas. Vamos a plantar gardenias también. Y trigo, por tener más trigo. Y creo que me quedo ahí. Rábano. Vamos a plantar más rábano. Y ya. No gastamos más nada. Creo que iris tenía, pero no sé. Mora tengo. Chile creo que tengo. Creo que sí, ¿eh? Creo que voy bien así. Me parece. Bien. No he ido a recorrer. Ay, tendría que ir a buscar dinero, que es irme abajo del mar. ¿Por qué no puedo adoptar otra mascota? No lo entiendo. No me va a dejar, porque ya no me dejaba. Pero adoptar mascota. Quiero adoptar a el bebé este. Y me dice que no puedo. Anymore pets. ¿Por qué no me dejan? No entiendo por qué no podés adoptar más animalitos. Quieren que tengan más chanchos y más todo. Bueno, está bien. Sí, ya sé que está vacío porque yo le pegué. Hola, gente. ¡Ay, hoy era el cumpleaños! ¡Hoy teníamos cumpleaños! ¡Ah! Me acordé de sopetón. Me acordé de sopetón. Teníamos dos cumpleaños. Opa. Tenemos dos cumpleaños. Ah. A ver si tengo algo para regalar. Mira, ahí tengo más tortillas todavía, Dios querido. Acá tendría que tener los regalos. Tengo mi bikini y mis zapatillitas. Pero es que no he tenido ni tiempo de ir a la playa. Dios querido, la Virgen. Pero no tengo regalos. ¿Para qué voy a dejar esto ahí? Voy a dejar esto aquí, las tortillas también. Bien. No, dámelo aquí. Pasa que tengo que ponerlo así. Esta mosca la voy a vender, eso también. Bien, tengo que hacerlo entonces, a ver. Tengo que hacer dos regalos. Bien. Bien, le puedo regalar también comida, ¿por qué no? A ellas. Posiblemente le guste algo que tenga o un helado. No lo sé. Ahí. Son dos chicas. Acá está todo. Bien. Me queda una rosa loca ahí. Ahí hay algo de ahí atrás. No sé qué hay. ¿Qué habrá ahí atrás? ¿A
que no se me haga más tarde. Dios, que no. Que no voy a llegar a darle los regalos. Bien, no tengo más nada, ¿no? No compré más nada. Bien. A ver. ¿De quién eran los cumpleaños? Era de la chica que trabaja en la cafetería o ese lugar. Me voy a ir. Me voy a ir. No sé si estará ahí. Esa es la cuestión. O está en la playa, ¿eh? No recuerdo los nombres, si no lo busco por los nombres. Opa. Bien. ¿Está abierto? No. Bueno, a ver, ¿dónde si la ubico? Vamos a ver si lo ubico. Eva y Emma. Bien. Eva trabaja acá. Ahí estás. Es Eva, ¿verdad? Sí. Uy, en inglés. Uy, sorry. Sorry, chiquita. A ver. Sí, me acordé, pero de refilón, hija mía, de mi vida. Casi, casi te quedas sin regalo. Bien. Adiós. ¿Y la otra chica dónde está? A ver. ¿Estaba en la playa o no? No. ¿Y esto por qué me lo marca así? Cosa más rara. ¿Dónde está? Acá está. Ya te vi. Te encontré en el GPS. Vamos. Ay, corre un poco, hija mía. Corre. A ver. Andaba por aquí, ¿eh? Ojo. Acá no está. Ahí está, por el otro lado. Vamos. Vamos, hija. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Aquí está, aquí está. Hola. Emma. Sí. Pobre Emma. Esto parece agradable. Muchas gracias. Es mi cumpleaños, ¿ya sabes? Sí. Bien. No. 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 Hay bichos por todos lados. Uy. De verdad, cuánto bicho. Ay. Ya la tengo, ¿no? 25.000 veces, creo. Pero bueno. Las que yo necesito, no. Ay, este bicho hermoso. Bueno, voy a ir a ver a... A ver si puedo bajar por acá. No, no. No podía. Así puedo. No puedo pasar por ahí. Tengo que pasar por aquí. Por aquí. Bien. Este ya lo tengo entero. Lo de los bichos. Hija mía de mi vida. ¿Dónde voy a encontrar estos dos? Y... De pesca me faltan estos dos. Me faltan todos estos. Este ya lo vi.
¿Ese será el que se me escondió ahora? Dios querido, qué raro. Este lo tengo hecho. Bueno. Huevo de oro no me piden, ¿verdad? Este. Si tuviera el arroz, ya lo hubiera completado. Dios querido, la Virgen. ¿Y este qué me falta? La manteca. Que no sé cómo hacerlo todavía. Esto. El mango. Ay, el mango. Yo lo tengo. A ver. Yo no di mango. Para. A ver si me guardo esto. Qué raro. Ahí. Thank you. Bien. Me voy a ir a buscar ese mango. Yo creo que lo tengo. Esto no. Aquí tengo algo. ¿Qué es? Un taco. Bien. Ahí está. Bien. Pai Tai. Sarabi. ¿Tendré esto? Ay, manzana no tengo yo. Ay, esto es dificilísimo. No, es una temporada que se puede plantar arroz. Y yo lo hice todo, una lástima. Todo el arroz que tenía, lo hice harina. Harina de arroz. Dios querido la Virgen. Pero ya saqué, ¿eh? El taco me vino bien, me vino muy bien. Este todavía no me ha dado la pluma grande y la trufa tampoco. El chanchín. Esto no tengo llama, así que no. Y grano de café. Pero ¿y dónde consigo un grano de café, Geya? ¿Grande? Todavía no pude hacer de cabra fermentado porque no tengo una fermentadora. Qué raro. Aceite de trufa. Es que no tengo trufa. Esto sí lo hice y una lástima. La vendí. Cualquier tipo de kimchi. ¿Yo puedo hacer kimchi? Yo creo que sí, ¿eh? Una comida típicamente coreana. El kimchi. Bien, uva todavía no puedo porque no tengo el barril para hacer la uva. Bien. Esto sí lo puedo traer. Y está. Saquemos foto también. Bien. Voy a buscar todas estas cosas. Porque digo yo, capaz que tengo. Estas dos. El diamante. Yo saqué diamante, creo. De la mina, creo. Ay, no me acuerdo, ¿eh? Bueno. Tengo un montón de cosas por buscar y lo demás. No. Andate para tu casa. Y también. Sí, hasta que no venga otra vez la temporada del arroz. Medio difícil que pueda yo hacerlo. Voy a hacerme. Ya te saco, Pancho. Voy a sacar todo lo que pueda. Bien. Porque algunas cosas me gusta ponerle. Para que sea más productivo. Para que plante algo por acá. Hoy nos fuimos a buscar cositas lindas. Abajo de la mar. ¿Lo planté en otro lado yo? No. Bien. Yo reparto como puedo. Ahí está. No les doy a todos, pero sí reparto. Bueno, tengo aquí esta flor. Que no me dejé ningún coso para plantarlo, pero.
yo la vea, porque si no, no la veo. Bien. ¿Tengo algo más? No. Bien. Y no tengo más de esto para ponerle. ¡Ay! Se me secó este árbol. Se secó este árbol. De la nada. En pleno verano. De la nada se secó. Pero ¿y cómo es cuando se secó? Pero cuando se secó. ¿Ves? ¿Me dejas? Vení para acá. Dios, que hay que hacer malabares. Bien. Bien. Okay. No. Aquí. Aquí. Bueno, no vamos a vender mucho, pero bueno, la cuestión es que no voy a esperar, voy a esperar a poder poner un poco más de fertilizante en las flores que planté. Uy, me ponen la musiquita ese, Dios. No, pero hacelo rápido, hija. Qué lástima, ¿no? Voy a dar una vueltita. Voy a ver cómo está aquí. No hay actividades. ¿Por qué se me seca? Ah, otra de las cosas. Voy a sacar ese árbol. Yo no sé si lo dejo y vuelve a surgir o lo tengo que sacar. No lo sé. Lo sacaré, lo dejaré. Pero además se secó. Yo no sé si lo tengo que sacar, Pero se secó. Lo voy a dejar. Pero no sé ni siquiera qué era, ¿no? Así que... Pero no entiendo cómo se secó. No cambiamos de estación. Qué cosa más rara. Bueno, una cosa rara. Muy rara. Son las 20 horas. No voy a ir abajo. Iba a ir al mar, pero no. Ya no. Pichito. Está abierto. Nos vemos, Moisés. Que pases bien, buen provecho. Un abrazo enorme. Eso es. ¿Qué es? Eso es un avión. ¿Y qué querían ver? ¿Un platillo volador? Ups. Todavía no es el momento. Te avisaré de cuándo mirar.
el padre de él. Adiós, el suegro. Mira, guaco, ¿ese es tu padre? ¿Papá? ¿O papá? ¿O Últimamente no te pasas por el faro. Había pensado en traerte algo de pescado. Oh, gracias. Está bien, será mejor que me vaya. No quería interrumpiros la fiesta. Mira, ahí está el primero. Ah. Ahí va. ¡Hala! ¡Qué bonito! Otro más. Justo a tiempo. Vamos a ver más dentro de un minuto. Es increíble. Qué bonito. ¿Tú has predicho esto, tu chaval? No exactamente, ocurre más o menos en la misma época cada año. Solo he hecho unos cálculos para saber cuándo mirar. Son preciosas. Una vez las vimos en la cubierta de la sirena sucinta. ¿Te acuerdas, Waco? Pues claro. Salvo que esa vez no sabíamos qué iban a pasar. Pensaba que era magia, pero tú me dijiste que no, que cuando la Tierra pasa por el camino de un cometa, vemos meteoros. Yo dije eso. También me enseñaste todas las constelaciones. Me dijiste que los marineros utilizan el cielo nocturno como un mapa. Creo que por eso siempre me sentí tan fascinado por las estrellas, porque sabía que nuestra gente las usaba desde hacía cientos de años para encontrar el camino a casa. Nuestra gente, ¿eh? Vamos allá. Bien. Y es como lástima que no coincide con lo que estamos haciendo, ¿no? Porque llegamos aquí, está bien, vemos todo esto, pero parece como que fuera un sueño nuestro, ¿no? No están aquí ellos, ¿no? Esa es la cuestión. Este bicho lo tengo, ¿verdad? Sí, es un grillo, pobrecito. No voy a ir a la casa de él. A esta hora. Ya estoy media acosadora serial. Se tendría que llamar la acosadora serial esto. ¿Estaba abierto? Ah, no, no está abierto. Yo dije, está abierto. Bueno, otro grillo más, pobrecito. No hay mucho que ver en el pueblo. No. No sé dónde está la gente. Estará en el bar. No lo sé, también es tarde para ellos. Ay, mira. Hola. Charlota. Vení para acá vos también. Es que a mí me encanta, me encantaba al principio del juego también. Ahí se van todos ya para sus casas. Recorrer y traerme todo lo que veía. Ahora ya es como que no te da el tiempo de hacer nada. Bien, voy a ver si puedo hacer lo que iba a hacer. A ver si está ya el... Aunque sea esto. Bien, aunque sean estos. Así me hago mi fertilizante.
Puedo hacer poquitito, 5. Uchi, uchi, uchi. Uchi, uchi. Nada más que 5. Dios querido. Es que es lento y hay que hacer todo el tiempo. Continuamente hay que hacerlo. A ver, las flores las planté aquí. Me queda uno. Dios. Ah, ponételo ahí. Bien, a las otras no. ¿Qué vamos a hacer? Lo dejamos así. Lo dejamos así. Hoy no voy a tener mucha ganancia porque no pudimos hacerlo. Voy a ver qué pasa mañana o qué hay. Si hay algún evento, alguna cosa. No. No hay nada, ¿eh? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? El 27 es el día de limpiar las playas recién. Esto estuvo muy bueno, hay que decirlo, el Festival de Animales estuvo muy bueno este año porque llevamos a nuestros animales, por suerte. No sé qué hacer, si comprar más animales para la granja, yo creo que sí, que voy a comprar más animales para la granja. No entiendo por qué el chanchito no me da... No me da trufa, no lo entiendo. Voy a comprarme otro chanchito. Dios querido, la Virgen. Así me saco de encima las cosas. Acá no hay nada. Para un poquito. Dame esto. Así seguimos poniendo. Ahí está. A ver, cubo. Voy a usar cubo de caña. Bien. No tenemos mucho más. Súper tranquilo está hoy. Mañana nos vamos para la playa. ¿Qué vamos a hacerle? A buscar dinerillo. Dinerillo. Voy a saludar a mi... Ah, voy a arreglar mis cosas. Esto es lo único que tengo que ir a... Ahí está. Ahora sí. Vamos a ver si hay algo que me diga la tele antes de dormir. Tener una previsión de tiempo. Mañana está lindo, ¿no? Sol. Bien. No va a llover ni nada por el estilo. Nosotros ya tenemos todo cubierto, por suerte, de regar. Así que no nos quita el sueño eso. Pero bueno. Muy bien. 4.000 hicimos. Yo pensé que iba a ser menos, ¿eh? Bueno. Waku no quiere regalo. No creo que quiera regalo hoy. Tampoco. Vamos a ver si tenemos alguna novedad, alguna cosa por hacer. No lo sé. Está regando. Uy, uy, uy. Mira. Café. Teníamos que llevarle a la diosa café. Bien, Rosa se viene conmigo. Aquí creció algo. Tomates. Bien. Esto está todo bien, está creciendo. Muy bien. El árbol seco me mata. No sé si hacer salsa.
No, suelta. Suelta. Qué cosa. Ahí, ahí. Ahí está. Bien. Lo primero, lo primero. Creo que no tengo nada para poner ahí. No. Acá son flores. Acá no, no. Caño, ¿no? Esta fruta rautan no era. Creo que no tengo la fruta que ella quiere. Yo creí que sí, ¿eh? Ahí se va esto. Café, sé que tengo que llevarle y no. Pero no sé. Lo voy a llevar todo y voy a ver. Ahora tenemos cuatro. ¡Ay, crecieron! ¡Bien! Bien, bien, bien. Es la primera vez que veo que logro hacer eso. Bueno, bien, bien. Qué alegría. Muy bien. Saca esto, ponlo ahí. Uy, tengo que ir a por comida para ellos también. Creo que no tenemos mucha. Ir a buscar pastito. Ay, Ro, María Ros. Diva, ¿cuándo me vas a dar la pluma grande? Otro de oro, ¿eh? Oh. Oh. Wow. Tengo que ir a comprar la comida, comprarles o ir a hacérselas, ¿eh? Huevos de oro. ¿Qué hago con los huevos de oro? Creo que puedo competir con los huevos de oro, ¿eh? Me voy a dedicar a buscar más alimento y me voy a ir a abajo del mar. Va, tendría que ir a hablar con Waku, pero la cuestión es que es como que él se estresa hoy mucho. Este no, este sí, ¿eh? Este no. Hice mal, ¿eh? Suelta. Bien. Con el huevo no puedo hacer nada, ¿verdad? No. En otro lugar no puedo, ¿verdad? Hacer nada con el huevo. Es que quiero las otras máquinas, no entiendo por qué no puedo. Acá tampoco. No. Bueno, me voy a llevar los huevitos aquí. Bien.
tengo rosas, que para qué. Pero bueno, el café me lo voy a llevar por una simple razón de que voy a ir aquí a hablar con ella. Ah, iba a comprar más animales, ¿eh? Bien. Acá nada, porque si no me diría. Acá nada, porque se me diría. Es que no tengo cómo hacer manteca. Está el durian. Yo tuve durian. El mango. Me olvidé. El mango de plata, ¿no? Ay. Mango de plata. Bien. Mango de plata. Acá tengo algo. Bien, 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 bien. El café era, ¿no? Sí. Ahí está. El café. Bien. Y esto estoy seguro. Algodón, no me acuerdo. Yo creo que planté por algo. Tengo que conseguir todo eso, ¿eh? Dios querido. Pero bueno, el café. Sabía que había algo de café. Hay que llevarse todo el café. Bien, el café. Yo lo puedo hacer, sí, ¿no? Creo, ¿eh? Ah, pero no sé en dónde. Acá en el barril no es, porque el barril es para hacer kombucha y necesita té verde. Yo hice té verde, sí, ¿no? Está ahí, no puedo. O café se hacía adentro. Ay, no recuerdo, ¿eh? Bueno. No recuerdo. Durián, ¿por qué? Yo tuve el árbol de durián, pero se me secó, creo. Este lo tengo que llevar. Bien. Voy a dejar... No, voy a dejarte... Ahí vos. Durián, durián, ¿por qué me suena? Es que el árbol lo debo haber tenido, pero... Bueno, dejo el café allá en, y me voy a ir a dejar el mango. Y no me entra más café, ¿no? Ahí está. Entró todo. Bien. Vámonos otra vez. Y voy a ver si me compro un chanchito. Que no sé si me lo van a permitir. Si tengo que ampliar más el lugar. Vamos a ver. Él cobra muy caro la... Antes no cobraba, al principio del juego, cuando lo jugamos, anticipado allá, cuando arrancó el juego, él vendía la comida bastante barata. Ahora no la vende barata. 30 es un disparate. Tengo que comprar otra de esta. La voy a comprar para las vaquitas y lo demás. Bueno, espera. Animales. ¿Puedo comprar? ¡Uy, 12.000! 12.000. Hijo mío. Ah, pero tengo espacio disponible, ¿no? ¿Lo compro? Bueno, cerdo no se va a llamar. Se va... Tenemos apetit, ¿no? Creo que se llama apetit. ¿O no? Se va a llamar Charlie. Bien. Gracias, ¿eh? Y están muy caros los animales, así que hay que ir aflojándole un poco. Pero tenemos a dos. Ya. ¿No puedo tener mascota? Ah, tengo animalitos. Que son también para mí. Muy bonitos. ¿Dónde está Petit? Digo, ¿él cómo se llama? Petit. Ah, bien. Le iba a poner Petit al otro también, ¿eh? Petit 2, Petit 1. Ahí está el bebé. Voy a ponérselo aquí. Ahí está. Hola, Charlie, ¿cómo estás? ¿Bien, Charlie? Bueno, ahí está. Ya tenemos otro chanchín. Ahí sale. Muy bien.
Necesito otra cabra, otra. Pero claro, necesito subir a otro nivel esto. Voy a ir a. ¡Uy! ¿Qué le pasó a mi pato? Buah. Voy a ir a averiguar sobre lo que me piden para levantar las dos cosas. Porque si no, yo creo que no vamos a tener nunca llamitas. Yo nunca las vi. Pero bueno. Opa, pasa algo aquí, ¿eh? Hola, Seven, siempre me alegro de verte. Uy, míralas. Por otro lado, esa cara. Buenos días, carpinteros. Espero que todo vaya bien. Así era hasta que has aparecido. Jaja, qué gracioso. Me gustaría hablar contigo y con tu marido. ¿Está aquí? Sí que está, pero me temo que tiene demasiado trabajo como para salir. Entonces tú serás más que suficiente. A ver. Estoy aquí para hablaros de mi candidatura a la alcaldía de la ciudad. Me gustaría repasar algunos de los cambios que quiero hacer aquí y serán beneficiosos para vosotros, así que ganaré vuestros votos. Así que era eso. ¿Y qué propones? Los dos sois artesanos con mucho talento. Tengo una propuesta con la que podríais tener una tienda más grande y ser nuestros asesores. Agárrate, Catalina. No solo para la sucursal de Purfish de esta isla, sino para todas las demás sucursales de Purfish de las islas vecinas. Así que también planeas conquistar otras islas. Yo no utilizaría esa palabra. Sin embargo, eso es exactamente lo que estás haciendo. Lo siento, Karen, mi marido y yo estamos muy, pero muy ocupados. No tenemos tiempo para hacer tus asesores porque estamos con la agenda completa de aquí a 5 años. Estamos bastante contentos con cómo estamos ahora, incluso en esta pequeña tienda. Bueno, nuestra oferta sigue en pie, por lo menos espero tu voto. Te votaré, de acuerdo. Ha sido un placer hablar contigo. Envía saludos a tu familia. No paro de verte por todas partes, ¿no? Como una pequeña plaga. Ay, me dijo plaga a mí. Dios. ¿Y la vas a botar vos? Gracias por no haberme llamado, cariño. No me hace mucha gracia hablar con ella. Lo sé. Por eso me encargo de ella yo sola. He estado visitando a los demás para convencerlos, perdón, de que la voten. ¿Crees que alguien lo hará? Ha estado, no he estado. Dios, la cara de él, qué bien hecho está. Puede ser, pero no me preocupa mucho. Creo que la mayoría no la tragamos. Es cierto. Ay, lo siento mucho, Seven. Nos vimos envueltos en este drama. En ese drama. En este drama. ¿Qué puedo hacer por ti? Yo quería ver lo de la ampliación, nada más, ¿viste? Uy, solo falta lijarlo un poco más. Pulirlo un poco. Uy, ¿y? Mi gata me dañó. Ay, Dios. Bueno, así se hace, Seven. Otra obra maestra. Otra obra maestra que añado a la colección de esta semana. Además, hay dos estilos de silla. ¿Y la anterior? Ah, esa era la anterior y esta es la moderna, vamos a decir.
Poco, tengo buenas noticias. Dime que no nos han pedido más sillas, no, hijo mío. Nos han pedido más sillas, la taberna quiere más. Ay, Dios, mal no. Ah, qué bien. ¿Te pasa algo? Es que está podrido hacer lo mismo, digo yo, ¿no? Cansado. ¿Cómo va a pasarme algo, corazón de mis amores? No me falta trabajo y estoy casado con una mujer maravillosa. Tengo todo lo que necesito. Voy a ponerme con la factura. Entonces, ella se va toda rojita. Genial. Pero él no quiere hacer más sillas. Dios querido. Pobre. Nací para trabajar la madera. El primer regalo que recuerdo fue una navaja de tallar. ¿Lo sabías? Y no. Si no me lo contás. Me pasaba las horas buscando el trozo de madera perfecto en el bosque y luego días tallando lo que me viniera en la mente. A la mente. Eso es lo que siempre he querido hacer, desde que era niño, un niño, tendría que decir. Pero últimamente no sé, Seven. Es como si se hubiera extinguido la chispa. Y sí, estás haciendo lo mismo. Normalmente te diría que menos mal. Si algo he aprendido es que no es buena idea mezclar las chispas y la madera. Pero ya sabes a lo que me refiero. ¿Cuántas veces puedo hacer la misma silla sin cansarme? A la gente ya no le importa la creatividad. Nadie quiere una pieza de artesanía, sino algo útil. Y yo puedo darles eso. De hecho, es lo que hago. Pero, bueno, supongo que hace que mi trabajo sea menos divertido. ¿Pero de qué me quejo? Tal y como he dicho a Dinda, tengo una buena vida. ¿Por qué debería mandarlo todo al garete? Por mucho que a veces me entren ganas de cerrar la tienda y no volver a abrirla. Mira, gracias por escucharme. Jeje. Nos vemos, ¿eh? Por desgracia, estas sillas no van a hacerse solas. Pobre. Pobre, hacer las mismas piezas siempre. Dios querido y la Virgen. Es cierto, ¿no? Edificio. En nivel 3. No. El establo. Rediseñar, no. Rediseñar es. Ah, mira. Y me cobras, che. Ay, me gusta este estilo 12, ¿eh? Es bonito. Este es el tradicional. Ah. ¿Y lo puedo rediseñar así o no? ¿O me cobras un huevo y medio? Ah, 1000. Yo lo voy a cambiar, me gusta. Bien. ¿Para qué voy a este también? Rediseñar por 1000, ¿verdad? También. Sí. Cambiar estilo. Gracias por tu confianza. Muy bien. Ahora, lo que quiero averiguar es mejorar. No mi casa. Ahí, ¿dónde estaba? ¿En carpintería? Ah. No, no me acuerdo. Ay, esto lo tengo que comprar, ¿eh? Tengo que hacer el cobertizo. Madera, piedra y oro. Madera, piedra y oro. Vamos a hacer el cobertizo. ¿Qué es lo que me falta, Dios querido? Bien. Anotado. Bien. Ay, la cosa de los insectos también. Bueno, vamos a hacer una de las. Pero ¿cómo era que yo podía editar edificio? Pero y mejora, no puedo.
No puedo mejorarlo. No me sale a nivel 3. En la mejora. Qué raro, ¿no? Bueno, adiós. Este todavía no se abrió, ¿eh? ¿Qué será que tengo que hacer? Ah, para, que estoy media ahí. Perdón, que voy a ir sacando esto. Por más que me gaste la energía, tengo que buscar comida para animales. Dije que había que buscar comida y hay que buscar comida. Voy a ir a buscar también eso, a ver si puedo hacer el cobertizo. Cosa que no sé. Pero no me da la chance de subirlo. ¿Se ve que todavía no puedo? ¿Por alguna razón? No sé. Tengo que subir las herramientas también. Parece que uno agarrara mucho y no agarra nada, ¿eh? Muchísimas veces he llegado... He sacado casi todo y no... Espero llevar mucho, pero no. Parece que sí, pero no. Bien. A ver, ¿hay algo acá? ¡Oh! ¡Pablo! Ah, no. ¿Qué pasó? Mira, Pata Alegre. Mira, es tu árbol favorito. ¿Te acuerdas? Al que le sale savia por los lados. Nadie contesta, ¿eh? No. ¿Habré jurado que era este? Habría jurado. Sería. Seven, me alegro de verte. Estaba sacando de paseo a Pata Alegre. Estamos intentando que vuelva a estar en forma, ¿sabes? Todavía no se ha recuperado del todo. El sol suele sentarle bien, pero... No sé. Hay que hacer que la posibilidad... Positividad, perdón, no posibilidad. Fluya, ¿verdad? Es que mi gata me hace unos amases que me duele. Dios querido, chiquitita. Dios. Vos aprendés de la pata, vos, Dina. ¿Quieres volver ya a casa? ¡Ah! ¿Qué pasó? Se estroló. Vale, colega, vale. Nos los tomaremos con calma, no hay problema. Ay, pobrecita. No te preocupes, Seven. Dentro de nada estará por ahí de nuevo, moviendo la colita. Sí, pero está mal, pobrecita, no camina. ¿Y qué hace allí? ¿Pablo? Es Pablo, ¿no? Perdona, Pablo, pero vine a sacar un poco de... de comida para mis animales, ¿viste? Tengo que juntar, si no... No. ¿Y el qué le pasa? No cambies de coso, hija mía. ¿Por qué? Porque dejo el mouse ahí. Dios. El puntero de verdad es mortal, ¿eh?
¿Qué te pasa? ¿Qué tenés? Ay, no compramos nada. 700.000. Miramos. No, no necesito nada. Gracias, ¿eh? Baratísimo vendés. Baratísimo. Yo creí que mi chanchito me había salido caro. Dios querido, la Virgen, ¿eh? Perdona que te pele todo acá. Hola. Rafael y yo fuimos la semana pasada al hostal para una cena rápida con nuestra sobrina Valentina para celebrar su cumpleaños. ¿Y? Le he dado una geoda. Pensaba que le encantaría. Por eso de que buscas tesoros y eso. Pero me parece que no he dado en el clavo. Hijo mío de mi vida. Los precios, usted vio 700.000 como si fuera fácil juntar 700.000. Dios. Oye, se me viene una pregunta teórica. ¿Cómo sería la cita de tus sueños? Ay, ya me lo preguntaste 20 veces. La que no te gusta a vos. Pero esta. Esta tampoco te... Bueno, a mí no me importa, ¿no? Pero... Claro, chévere. Suena perfecto. ¿Has tenido alguna idea genial? Has tenido una idea genial, sería. Bueno, como quieras. Adiós, Pablo. Que te vaya muy bien. Muy amoroso de tu parte. Pero bueno. Dios querido, la Virgen. Mejor, vámonos. Vámonos, que tenemos nosotros nuestro futuro ahí en Waku. No podemos desconcentrarnos. No sé si lo ganaremos algún día, pero yo supongo que sí. ¿Por qué no? Nos falta. La cuestión es que él no quiere los regalos así seguidos. No quiere, el muchacho. Dios querido la Virgen. Hola, gusano. ¿Cómo está? Debe ser buenito el gusano porque si no se mueve es porque lo tengo. Pobrecito. Bien. Pelo todo, ¿eh? Pelo todo. De otro lado no me acuerdo si pelé ya. El otro día... Ah, no. Buah, el otro día. Hace como 2 meses que no juego al juego, Dios querido. Y yo el otro día hace 2 meses. Pero bueno, el juego no... Bueno. Vamos 134, no está mal. Pero tampoco es una cosa que digas, wow, qué disparate. Para unos cuantos días tenemos. A ver. Por acá también. Hay que... Winchy, winchy. Dejamos todo pelado, pero... A esta altura ya uno piensa, tengo 200, 300. No, 150. No sé si arranco las flores. Hola. Uy, es cierto. Que yo iba a ir a ver si tengo lo que... Para poner el... ya voy, te juro. Que ya voy. Bueno, tenemos 160. Yo que 62, ¿no? Pero bueno, creo que ya. Por ahora. Bueno, pegarle los cocos. Nunca viene mal tener coco. Me estoy metiendo en otro lado donde no tengo que meterme. Ay, los cocos. Perdón. Estoy sacando el negocio a ellos, ¿eh? Que me venden la comida. ¿Puedo sacar esto? Perdón, ¿eh? Ustedes van a comer, pero... Ahí está, sí, sí, 180. Gracias, ¿eh? Muchas gracias.
Me voy a poner esto donde va. Que es acá. Aquí. No. Tengo que agarrar esto, si no, no me entra. Ahí está. Ya está puesto todo. Me parece muy bien. Voy a ir a ver si tengo eso ya a las 3 de la tarde. Espero que no me cierren, pero creo yo que sí. Que me van a cerrar. Hijos míos. Tengo que hacer más de esto. Esto ya está haciéndose. Bien. 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 De buena calidad. De buena calidad. Bien. Era. A ver. Yo creo que va a cerrar antes de que yo lo termine de ver, ¿no? No, no consumas ningún taco vegano vos. Dios, hija mía. 200 de madera. Creo que es madera común, Piedra y lingotes. Para encontrarlo. No, yo creo que lo tengo en el otro cajón. Esto es comida también. Bien, tengo 5. Eran 5, ¿no? 5. Piedra. Tengo un montonazo. Y madera. ¿Cuántos eran? ¿200? Pa, no sé si es esta madera. Espero que sí, Vámonos. No sé cuánto me cobraban. Si me da la plata, espero que sí. Uy, que para correr, de verdad, Me lleva los cocos también acá. Perdón. Pero ¿por qué tengo que ir así? ¿Vos tenés? Ahí está. No sé si cierran temprano o no. A ver. Close. Está cerrado. ¡Oh! ¿Por qué cierran tan temprano? De verdad. ¿Por qué cierran tan temprano? Esperen que agarro más de esto. Ya que estoy, le saco todo lo... Voy a tener que dejar todo e irme al agua. Mira, Waku, no sé cómo conquistarlo todos los días. Hablándole, pero... Cucu. ¿Está en la playa? A ver. No. Está aquí. Baja por acá. Vení para acá. Vení acá. Vení por acá, vení por acá. Dale, corre. Corre, hija mía. Ahí está. Uy, la patadita, Bien. ¡Hola! Ay, pero no eras vos. Ya me estaba... sí. ¿Él tiene el pelo azul o el pelo blanco? ¡Ay! ¡Se me fue! ¿Pero no tenía el pelo blanco? Uy, yo estoy loca. Ya me están volviendo loca. Claro, pero son vos, canoso. Hijo mío, ¿cómo andás? Sí, hijo. Bueno. Ok. Bien. ¿Te puedo regalar o no? Ya les he dado. No me... No, no quiere. Dios querido, la Virgen. Bueno. Hablo más. Sé que son buenos para mí, pero los emotis verdes... No los soporto. Bien. Qué suerte que no le regalé ninguno. Querida. Bien, me llevo los cocos y me voy a dejar todo y me voy abajo al agua. No sé cuándo le voy a poder regalar. Porque se ve que es uno cada semana, una onda así. No lo entiendo. Ah, también tengo que hacer eso, De mejorar mi red a oro para después. Sí. Bueno.
Hola, suegro, me voy para mi casa a dejar todo lo que tengo para irme libre. Yo me voy. Dios querido, es ahí. Ok. Bien, tendría que dejar haciendo... Voy a descarte rosa. No entiendo eso. Me molesta mucho, mucho. El que tengas que poner el cinto, de verdad. Se tendría que... Tendrías que saber que lo tiene arriba, ¿no? No... Sí, ya lo sé. Bien. Ahí está. Que se haga esto. Guardamos flor, guardamos flor, 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 flor. Bien. Voy a dejar esto aquí. Mañana lo agarraré. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Qué es eso, Dios querido? ¿Pero qué es eso? Voy a dejar esto aquí, el taco ahí, esto ahí. Después mañana lo agarro. Mañana lo agarro. ¿Pero qué es eso? ¿Qué hace eso? No, anda para acá. ¡Qué susto! Una onda así. Hola, suegro. Otra vez. Uy, uy, uy. Sí, bucear. Ahí mismo lugar. ¿Agarra, hija? ¿No me lo agarra? Es como que no la deja agarrar eso. No. Pero, hija mía. Hija mía. ¿Lo tienes? ¡Ah! Digo, ¿qué le pasó? ¿Que se trabó? No, no puede agarrar la sal. Agarrada con esto, por eso no la puedo agarrar. ¡Ay! ¡Buah! Hija mía, te costó, ¿eh? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué tarada que soy! Por mirar para el bichito. Dios querido, la dejé escapar. ¡Buah! Mirando el robotito. Dios querido. Vamos. Qué tirón pegó el juego. No, no te voy a agarrar. Thank you.
¿Cuántas de estas hay? Pancho, ¿quieres salir? Esperen que quiere salir Pancho. Dios querido. Bien, ya saqué a Pancho. Bueno. Que esto a mí me encanta porque me relaja un montón. Otra de esas. A ver, no la pierdas, por favor, te lo pido. ¡Ah! Pero... creo que no se puede con esta. ¡Ay! ¿Por qué no la agarré? No lo entiendo. Si yo ya la había agarrado, creo. Anteriormente, creo, ¿eh? No sé, capaz que nunca agarré una de... yo creo que sí. Hola. Bueno, no tenés nada que decir. ¿Esa lo puedo agarrar? ¿Por el animalito de Dios? Sí. Ya lo había agarrado, creo. Es que yo en el océano creo que me lo hice todo. Sí. ¿Por qué no lo agarré ahora? No lo sé. No, no, agarra. Cosecha ahí. Pégale ahí. Cosecha aquí. No, no te voy a agarrar, angelito de Dios. Está medio turbio el agua hoy. No, agarrala. Tengo que subir el... las herramientas. No pegan lo suficiente. Y eso que está de oro es... pero... está tironeando el juego abajo de... del mar, ¿eh? Ya la otra vez también lo hizo. Al principio no te tironea tanto. Cuando vas medio... ya te tengo. La tengo, el azul, me parece. Sí, sí, la tenía. Sí, está tironeando, sí. Puede ser internet, puede ser... como estamos en Steam, puede ser que sea algo de internet, que... o el juego mismo también, ¿por qué no? Thank you.
Está limpio. Dale, pégale. Lo limpié como un montón de veces yo. Por eso digo de que vuelven a surgir, porque si no, ¿cómo conseguís vos los materiales? Supongo. Los materiales, las cosas hundidas, los tesoros, ¿no? Me tengo que ir. La Cenicienta. Me tengo que ir. La Cenicienta llegó. Llegó la hora. Dios querido. Corre, hija. Corre. 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 Espero que me dé tiempo. Que no se me desmaye. No, esto no. Gracias. Ahora sí, me voy. Después de recoger la salsita. Bien. Bien. Yo no sé, yo creo que todo eso se lo di al... Pero me lo voy a guardar. A dormir, a dormir. Ah. Bien. 5.000. No está mal. Pero podía estar mejor. Buenos días, Sony. Muy bien, voy a ver si hay algún cumpleaños o algo. Creo que no había nada, ¿eh? No, hasta mañana no hay nada, hoy es 15. Ahora sí, voy a ir a dejar las cosas. Dios querido, la Virgen. Tenemos que ir a... Espero que la carpintería esté abierta. Esté abierta. Ajá. Bien, hay bananas. Bien. ¿Qué es lo que hay acá atrás? Ay. Cosecha. Bien. Que no lo veíamos. Bien, bien, bien. Acá ya tenemos para vender. Cositas. Bien. Mucha mora. Uh-huh.
No, allí. Bien. Este está ahí. El árbol sequito. Ahí no hay nada, ahí no hay nada. Bien, ahora sí puedo sacar esto, ¿eh? De ahí. Lo voy a sacar. ¿Qué tengo más? Moras, ¿no? Hacer unas mermeladitas, ¿eh? Muy bien. Tengo más, ¿no? Bien. Creo que está todo bien. Dejado aquí, ¿no? Algo. El pico, dámelo. Lo necesito. Bien. Voy a ver a los animales. Voy a sacar las dos cosas estas de las flores. De aquí. Aquí. La colmena. Y esta otra. Ahí va. Y las voy a colocar aquí. Una seguilla al lado de la otra. Ahí. Ay, no, ahí no, ¿eh? Ahí me corta el paso. No, no. Saca, saca. Bien. Ahí está. ¿De girasol puedo hacerlo? Oh, sí. Bien. Voy a seguir haciendo de rosa. Oh, no. De esto tengo un montón. Ya. Es que es cierto que se puede mezclar las flores aquí. Amigo. Bien. Vamos a los animalitos. Ya esto ya está todo arreglado. Poquito de esto, por favor. Un por favor aquí, un por favor. Bueno, hemos tenido esto. Me gusta este look que tiene nuestras casitas nuevas. Voy a ir a hacer eso. Espero que esté abierta la carpintería hoy. Creo que esto todavía no, ¿eh? Bien. Rosa María, Dios querido, ¿cómo jugó Rosa María ayer? Diva, vení acá. Ahí va. Capaz que no le gustó la casa, no sé. A ver, oh, otro huevito más. Bueno. Ya tenemos bastante comidita, pero... Bueno, ellos prontos. Voy a entrar adentro
Entrar afuera medio difícil. Bien. Esto ya está. Sí, mirando. Uf, que se me mezclan todas. Sí, Samantha, pero... Ahí va. No, pero a Samantha no, a la otra. Se me mezclan todas. Bueno, ya. Dejar esto. Muy bien. ¿Para qué? Yo, para mí es para concursar con los huevos, ¿eh? Yo creo que los voy a guardar todos para concursar. Los huevos de oro. Este no. Bien. Está todo bien, ¿no? Sí. Ahora voy a ver dónde pongo esto. Tengo que ir a abrir estas cosas. Tengo otro fósil por ahí. Vamos a ver. ¿Dónde las chalotas ahí? Ay. Acá tengo leche, pero la guardo para hacer cositas. Bien. Tengo bananas ahí, sí, pero no son de estas. Ah, no son de esas. Ay, estas también son buenas. Ay, ya. Y esto, rábano. No tengo rábano. No. Ahí tengo rábano. Ah, pero son de cobre. Oh. Vos vení para acá, vos vení para acá, vos anda para allá. Bien. Los huevos los voy a poner allá. Ahora, yo tenía los huevitos aquí. Ahí está. Y voy a sacar algo que no sé, que pueden ser las rosas. Para poner el huevito ahí. Bien. Ahí está, que se ordene. Lástima que no hay cómo transferir todo, sí, pero no... No arreglar esto aquí. Qué lástima. Bueno. Ok, está bastante organizado todo. Ahí está, tendría que traer las otras también. Este no tendría que estar acá. Dios querido la Virgen. No tendrías que estar ahí. Pero bueno. Ahí estás. Ay, cangrejo de herradura. Voy a ir al coso a ver si está. Ah, no, pará, pará. Teníamos que... Ah, ya me había olvidado, ¿eh? Espero que esté abierto. Eran los 5 de estos. Piedra. Y... madera. Bien. Me voy primero para ahí. Antes que me olvide, pues si no... Me olvido. ¿Por qué caminan tan despacito? Ya tengo todos los animales bien. ¿Está abierto? Open. Bien, bien, bien. Vamos.
Oh, ¿qué pasó? Este nido nuevo es increíble, mamá. Porque ella le dio una caja de zapatos. Es perfecto. Genial, cielo. Aquella está en la gloria. Seguro que Don Pico le encanta. Otra vez. Aquí está. Se está en la gloria. ¿Tú qué opinas, mamá? ¿Seguro? Yo lo sacaría de ahí. Porque si se está curando con el aserrín y lo demás, no creo que se cure. Pero bueno. Se ha movido, mamá. Eso es genial, Archie. Tengo mucho trabajo que... Creo que vuelve a tener hambre. Voy a buscar gusanos. Ten cuidado. Ah, pero ya los tenía ahí. Vamos, Don Pico. Ricos y jugosos. Tal como te gustan. Puah. Supongo que no tiene hambre. Bueno, volveremos a intentarlo dentro de un ratito, ¿vale? Claro. Voy a ver si ya quiere volar. No, hijo. No lo tires. No, Archie. Ay, pobre. Es que no... No quiere. Ni siquiera sé si sabrá que está al aire libre. Oh. Mira, Archie. Sé que estás ilusionado, pero estas cosas llevan su tiempo. Aquí está abrigado y cómodo, y también tiene comida. No podemos hacer nada más. Yo solo... Lo sé, cariño, lo sé. No pierda las esperanzas, no voy a repetir lo mismo porque no creo que ella dijera lo sé otra vez. Funcionará, ya verás. Al menos eso espero, claro. Pero para que él no pierda las esperanzas es que se puede recuperar el pájaro, ¿no? Pobre. Una carpintería era. Me falta este, ¿eh? Bien. Uf. ¿Dónde lo pongo? Oh. Mostrámelo. No lo puedo... Cambiar de... No, me gustaría que estuviera cerca. Pero... ¡Ay! Es que no estoy muy segura. Pero bueno, es que no pude cambiarle la rotación. Sí, estoy segura. Ok. Tengo que hacer este también, ¿eh? 7000, pero bueno, voy a guardar los materiales. No lo voy a hacer ahora, pero sí. Me voy a guardar los materiales. A ver. A ver, me ayuda a memoria. Ahí. Ahí.
Bien, ya tengo mi ayuda a memoria. Bien, oro no es mucho. Madera noble hay que conseguirla, pero tengo. Tengo. Eso sí, compost se hace. Bien, y son 7.000, ¿eh? Pero bueno. Bueno, vamos a ir haciendo las cosas, pero no sé. No sé para qué nos sirve el cobertizo. Realmente debe ser para guardar algo, pero en qué sentido no lo sé. Pero ir haciendo, avanzando de todas las cosas que se pueden hacer. Dejar todas hechas para ver. Para. Bueno. Eso no sé si los tengo que dejar, sacar. No sé si los tengo que dejar ahí hasta que se reproduzca el mad. No lo sé eso. Pero bueno. Me voy a dejar los materiales y voy a ir al museo a ver si yo. Yo creo que ya debe haber dado. Les debe haber dado 20 veces estas cosas. Bien. Todo bien. Todo bien, ¿no? Todo correcto. Bien, a ver, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Jugo de papa? ¿Puedo hacer jugo de soja? ¿Y el té? ¿Por qué esta es hoja de té? Pero la cuestión es que no sé si se podía hacer el té ahí. A ver, creo que sí. Pero era té, ¿no? Sí. Bien. Que se quede ahí. Vendemos. Me voy a ir ahí, me voy a ir al pueblo. Voy a ir a abrir allí. Primero voy a ir a la arbolada. Voy a ir a hablar con Waku para de decir que uno habla con él, pero a regalarle nada. No sé cuánto tiempo se lleva para conquistar a alguien. Un montón. A ver, tienda nuevo, ¿eh? Ya voy. Bien. Azul. Buah, ya lo tengo. Buah, también. Bien. ¿Qué tenés en la tienda nueva? Ah, medallón. ¡Ah! Y lo compro. ¿Qué vamos a hacerle? No sé si seré correspondida. Pero bueno. Parecemos muy desesperadas. Pero es lo que hay. Queremos enganchar a Waku de alguna forma. Además, de verdad. Es que nunca había casado a nadie porque estaba interesada en otras cosas. Realmente, ¿eh? De juego. Siempre, nunca le lo llevé por el lado amoroso, aunque sí tenía interés románticos ahí, pero nunca que se pudieran casar así, no lo veía muy. No sé. No, no tengo nada, ¿eh? Para donar todo esto ya lo tengo. Bueno, ya estoy petada de cosas, petada de cosas. Para, yo tenía. Sí, yo tenía otro, esa es la cuestión. Ay, traje uno solo, un fósil solo. Tenía otro fósil ese. ¿Estará abierto? Open. Qué lástima, no me traje. Procedimientos fósiles. ¿Dónde estará Waku hoy? A ver. Ay, no sé si dárselo, ¿eh? Yo creo que no, porque lo voy a rebotar, me parece. Está en la playa. Creo que voy a rebotar. No creo que que sea buena idea, ¿eh? Dárselo ahora. Ay, no sé. ¿Y si reboto? Bueno.
Se lo daré. Es que él no quería regalos. Pa. Oh, se lo daré. Bueno, cualquier cosa compramos otro. Primero habla, decí hola, ¿qué tal? Primero. ¡Ay! Buenos amigos. Alcanza el nivel de corazón 8 con un PNG. Me dieron un logro. Bien. Sí, pero somos amigos. No, no puedo darle entonces. De que le falta nada. Bien. Sí, lo sé. Sí, pero no llueve. Sí. No sé, porque somos amigos ahora. ¿Qué hago? Es que somos amigos. Ah, ¿qué hago? Es que yo creo que no voy a poder darle ahora. ¿Y si se va para atrás? Yo creo que hasta que no tengas el nivel, ¿no? El nivel 10. Ay, no sé, no sé, no he visto a nadie que haya hecho nada, no lo sé cómo es, tengo miedo de darle el regalo. Ah, no, eso no era, era este, ¿eh? Proponer matrimonio. ¡Ah! ¡Ópalo! Pero es que le estoy proponiendo matrimonio a mi amigo, pero todavía no hay un interés romántico, es amistoso. Me va a decir que no. Lógico, ¿no? Que me diga que no. Voy, ¿eh? Pero me va a decir que no. Sí. Sí, me encantaría conocerte mejor. Gracias por el medallón. ¡Ay, le acertamos! ¡Ay, Dios querido! ¡Bien! ¡Dios! ¡Ay, a ver cómo nos sale ahora! ¡Ay, Dios querido! ¡Ay, se destrabaron estos dos! Estamos encerraditos con candado. ¡Wow! ¡Oh! ¡Conquisté al guapón! ¡Vámonos, hija, a festejar! ¡Señora! ¡Me voy a casar en este juego! ¡Hay otra mantis! ¡Qué bonita! Todo esto no había nada. La mantis ya. Bueno. ¡Ay, lo logré! ¡Lo logré! Bueno. A mantis, te voy a dejar porque voy a empezar a hacer este. Voy a. Ya se me fue la emoción. No, es que realmente me emociona. De que hicimos bien. Fue como desbloquear. Y que él dijera que sí. Voy a empezar a guardar bichos. Porque si vamos a hacer eso de los bichos. Se supone que voy a tener que tener algún animalito que tener. Así que lo voy a dejar ahí. Bien. Esto no. Esto tampoco. Bien. Esto no. Esto se va. Cola de esta. Fuimos al coso, sí, ¿no? Y nos dijo que no. No había nada interesante. Creo, ¿eh? Bien. Es que estamos emocionados. Dios querido, la Virgen. Bien. Nada, che. Este. Ay, acá no había nada. Y acá en el medio. Ahí se fue esto.
Ahí se fue eso. Acá es un desbole. Tengo mis herramientas. Las voy a meter adentro, mis herramientas. Bueno. Vaya nomás, vaya nomás. Yo ya voy a terminar por hoy, pero estoy muy contenta con lo que hice, Dios querida la Virgen. Voy a guardar esto, voy a guardar mis herramientas. No sé dónde tengo la... Tengo que encontrar... mi azada, otra vez la perdí. La debo haber dejado afuera. Y no sé dónde está mi azada. Nada, che. Este es el nuevo, que solamente está la mantis. Acá estás, hija mía de mi vida. Que no te quiero dejar por ahí. Bien, dame mugrecilla. Que voy a seguir haciendo de esto. Compost, porque... Tendría que hacerme más máquinas de compost, pero no quiero llenarlo porque por ahora vamos bien con lo que tenemos. Saquemos, saquemos, saquemos. Y saquemos. Bien, esto todavía está. Voy a guardar eso ahí. Bien. Bueno, hicimos bien, ¿eh? En darle... el medallón. Yo no sé ni cómo era, pero es un riesgo brutal. Pero bueno, ahí está lo que vamos a vender ahora. Este, hoy no es mucho, pero bueno. Dejar la basura. Bien, lo único que me falta es esa... Esta que es tablilla submarina, artefacto. No entiendo cómo no la quieren allá. Vos no estás, ¿verdad? No. Yo dije, está, capaz que está. Dios querido la Virgen. Saca esta piedra de acá. Bien. Estos árboles, si pudiera moverlos. Pero no puedo moverlos. Y ese árbol no sé si sacarlo o dejarlo ahí. Yo lo voy a dejar. Yo qué sé. Bueno, realmente fue glorioso. Hay que decir la verdad. Fue muy bueno porque por lo menos ahora está como destrabado esa parte de que podemos nosotros llegar a conquistarlo. Voy a poner esto aquí porque no encuentro lugar. Esto va a la venta y eso va adentro. Bien. Muy bien, hija mía de mi vida. Lo hiciste bien. Bueno, esto vamos a esperar de que se haga y para saber qué, para qué es este lugarcito. Ahí tenemos que sacar todas estas cosas también. Que están trabándonos nuestra casa. Lo que sea aquí. Bien. Ah, no. Eso no. Yo dije, lo puedo sacar. Bien. Ahí está. Así. Opa. No tengo la cosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Para qué servirá el cobertizo. Pero bueno, es una de las cosas que me faltaban. El cobertizo. Y me falta solamente lo de los bichitos. Y después no sé cuándo se destrabará el nivel 3 de aquí. De nuestra... De nuestro...
establo y de nuestro gallinero, o como quieran llamarlo, ya que hay patos y hay de todo, pero bueno, y seguir comprando animales y seguir haciendo plata. Yo me voy a ir abajo a terminar el día para poder traer más cosas para hacer más dinero, porque si no, para que agarré esto, que no me lo tengo que llevar. Ah, no, no, esto dámelo. Esta mena, déjala ahí. Esto déjalo ahí. Esto déjalo ahí. Bien. Ok. Creo que aquí están las semillas. Bien. Me voy a ir abajo a buscar más cositas al mar. Y así terminamos por hoy. Pero realmente nos fue muy bien. Yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer. No sé cuándo voy a poder darle, no sé, más regalos. Quizá no tenga que matarlo a regalos, pero estos juegos son así, muy tipo Portia también, o Sunrock ahora. Que vos conquistás a las personas por los regalos que le das. Buen mensaje no es, pero la cuestión es que son así. ¿Qué vamos a hacerle, no? Buen mensaje para la gente no es. Porque si no, no sé, consideras a una persona solamente por lo que te da o para lo que te sirve. Es horrible. Para mí, digo, no sé. Me parece a mí. Bueno, creo yo que no tendría que ser ese el mensaje, pero quizás no haya una forma diferente de conquistar a los personajes. No sé, quizás no, no sé. ¿Les parece más fácil? No lo sé. Vamos a buscar cositas. No tanto basura, porque me voy a pasar sacando más basura que me la ponen para que yo vuelva a limpiar todo. Dios querido, la Virgen. Lo entiendo, pero no, ¿eh? Pónganme en algo que yo me sirva. También. Aunque me sirve esto. Qué raro, hay pura basura ahí. Quieren que limpie. Déjenme ir a algún lugar donde hayan cosas, porque mucha basura, poca cosa. Mucha basura. ¡Ay! Oh, como me tiraron basura acá. Bueno, tampoco exageren, juego. No hay nada más que basura. Qué cosa más rara. Bicho, no. La primera. Qué tirón. Uy, no había nada aquí. Ahora ahí está lleno de mugre otra vez. Pero que era la cueva. Sí, ¿no? No me meto en las cuevas. No me meto en las cuevas porque están malas. Están muy malas las cuevas del juego. Esto estaba, tendría que haber estado limpio porque lo dejé limpio ayer. Vine aquí y lo dejé limpio. ¡Oh! Qué pocas cosas hay. Es porque yo vine. Ahí hay mugrecilla. Ay, acá no hay nada. Acá hay mugre. Hay sal.
Oh. No hay nada de lo que me interese. A ver. Qué poquito. No me dice nada. ¡Qué tirón! ¡Dios! Es el mar. Siempre hay un problema en el mar, ¿eh? Es una lástima, porque es precioso. Bueno, acá por lo menos dos. Ah, me estoy metiendo al castillo. Acá volví al mismo lugar. Yo no estoy dando vueltas en círculo. No hay casi nada. Me tiran basura, eso sí. Me tiran de nuevo basura a todos lados donde paso. Es bárbaro, pero... Vieiras y eso nada. Para, vamos a no perder el tiempo, vamos, porque...
Sí. Bien, son las 21, bucear. Restaurar. Ir a bucear. Basura. Dios. Ensuciar todito. Esto estaba todo limpio. Pero como digo, está bien, porque si no, ¿dónde sacamos los recursos? Era un caracolito. Yo pensé que era algo que podía agarrar. Digo, ah. ¿Algo nuevo? No, acá tampoco hay mucho, ¿eh? Hay mucha mugre, eso sí, otra vez. Pero no hay mucho. Nada, ¿eh? Acá sí, uno. Chamure. Qué tirón, qué tirón. Directamente a mi house. Desde el palacio. Bueno, bien. Muy poca cosa, muy poca cosa. Perdón. Bien. El té verde me lo voy a dejar para hacer esto. Añade té verde. Ay, me voy a quedar ahí, pero la cuestión... aquí. Pues hacemos kombucha, que es la primera vez que
Voy a hacer kombucha. Bien, se puede hacer tres nada más. Bueno, es la primera vez que voy a hacer kombucha. Así que bien. El té no me lo vendo. Esto sí lo vendo, esto sí lo vendo. Esto sí. Y ya, después son todos materiales. Bien. Mi casa. Voy a saludar a Onyx. Buenas noches. Y ahí se va. ¡Novio! ¡Soy! ¡Tengo novio! ¡Tengo novio! ¡Captura, captura! Ahí está, captura. Tomada, captura de coral. ¡Tengo novio! Bueno, Waku es mi novio, así que vamos camino, camino al altar. No estuvo mal, yo no dije nada, no, a trabajar en el romance y lo hice. Trabajé en el romance y tengo la suerte de haber tenido, no sé cómo hice de verdad, porque nunca había nadie cómo era la conquista. Lo estoy haciendo yo sola y me encanta saber cómo iba la conquista, ¿no? Así que muy bien. Waku, yo descubrí solamente dos cosas. Que le gusta el mango y los tacos veganos, tienen que ser. ¿Y cómo es? Después no sé más nada de él. Pero le gustan las flores, todo eso. Y yo lo empecé a conquistar por ahí, ¿eh? Tenemos pareja, así que vamos a ver cómo continúa la relación. Y cómo es, cómo siguen las cosas. Estoy muy, muy bien, muy bien. Creo yo que hicimos un gran avance, sobre todo con Waku, así que vamos bien, vamos bien. Ya tenemos novio. Epa. Y además le propusimos casamiento con ese collar, ¿no? Más adelante quizás haya que regalar algo más. Ni idea. Pero bueno, lo vamos a ir descubriendo así. Descubriéndolo en el camino. Como siempre digo, yo ya guardé, así que con esto, ¿no? El resumen de la jornada. Así que bueno, un placer haber estado hoy. Avanzamos muchísimo en Coral. Nos retirando ya, son las aquí las 11 y 41, casi casi el mediodía aquí en Atlántida, Canelones, Uruguay. Espero que pasen muy bien, que no sé, que disfruten mucho del coral. Es muy relajante, es demasiado tranquilo para mucha gente. Creo que puede ser un embole para mucha gente. Para mí es un juegazo. Lamentablemente algunos diálogos no están súper bien. El mar tironea. Y eso, espero que de verdad venga una actualización que arregle algunos detalles más. Estoy segura que no lo van a dejar, Coral. Así que nada. Y yo a trabajar en el romance. Seguir trabajando en el romance para ver cómo realmente se casan y todo eso. Y bueno, porque va a ser la primera vez que me voy a enfocar en un romance. Como dije, ¿no? Yo para mí Coral desde el principio era yo tener mi granja, tener el dinero, vivir, ¿no? Conocer a la gente del pueblo, todo lo que vos quieras. Y tener, sí, gente que se iba acercando mucho a vos, como el carpintero, no, el herrero y todo lo demás, ¿no? Que ahora no me sale el nombre, ya tanto le hablé, Dios querido la Virgen, ni me acuerdo. Pero bueno, estoy súper cansada, la verdad. Esto lo que me hace es relajarme muchísimo y eso se aprecia terriblemente. Los juegos, yo como digo, ¿no? A mí me costaría, me cuesta mucho pensar en jugar un juego violento a la mañana. No sé por qué, ¿eh? Pero es un problema mío, como siempre lo digo. Me cuesta un montón. No sé, ponerme en eso, no sé, no me gusta mucho la idea. Así que yo seguiré en las mañanas siendo súper tranqui. Y en las tardes noches, bueno, ahí sí, viste, sí hay posibilidades de jugar. Así en cooperativo, con Shadow y lo demás, en alguna cosa de esas. Lo haremos en la tarde noche. Porque sí está lindo el día, ¿eh? Si está fresco. Si está caluroso acá adentro en verano, ya dijimos de que no. Que iba a ser todo, todo en la mañana, ¿no? Todo en la mañana que se pudiera hacer. Hay un motor.
se sintió un motor. Dios querido, la Virgen. Me están robando mi auto, yo no me di cuenta. Ya lo tengo atrás. No lo tengo atrás mío, no juego al lado del auto. Está ahí nomás, lo veo por los ventanales. Pero me robaron el auto. Nada, cuídense mucho. Pásenla bien y bueno, ya nos vemos más tarde. No lo sé. Si venimos, venimos con Sun Road. Yo creo que tenemos que seguir jugándolo. Pero cada uno en su partida, porque no podemos jugar... en cooperativo, porque no nos deja. No sabemos si es nuestro pin, si es qué es, pero el juego no nos deja jugar en cooperativo. Así que bueno, nada, ¿qué vamos a hacerle? Nos vemos. Cuídense mucho y como siempre decimos, nos vamos con Oski cantando ¿Cuál es tu problema? Dime, además la canción dice dime nena, ¿cuál es tu problema? Dime nene, ¿cuál es tu problema? Así que en English, pero bueno, ahí está. La cuestión es que es buenísima, está muy buena y voy a seguir usándola de final porque me gusta un montón. Así que nos vemos, cuídense mucho. Adiós, bye bye. Esa no era, esa justo no era. Ahora sí. Iba a Colombia, otra vez. Okay. Nos vemos, chao. Bye bye. And they say communication, safe relations, okay. Medicated, how I'm patient, wasting time ain't the way. Cause I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I can tell by your eyes, you got something to hide. So open your mind up, let me inside, let's make it right. Tell me, baby, what's the problem? Cause I keep trying to figure it out. Oh no, oh no. Tell me, baby, what's the problem? I'm only picking up what you're putting down. You'll be tripping, I don't know what about. So what's the problem right now? Okay, 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 now hold up. Let me get something right off my chest. I've been meaning to read until it's time to put it to rest. Is it stress? Is it that I ain't answer your text? Don't you treat it like amnesia, you know I always forget. Stirring the pot real hot, watch how the plot thickens. Around the clock, tick-tock, need more than 20 seconds to get your attention before it's on to the next thing. And I'm over here again wondering, can I hold ya, hear your truth, pull you closer, talk it through? Girl, you know that I'm the one that you can come and complain to. Your silhouette's amazing, but your brain is a maze too. So can you help me find my way while I find something to say? I know the arguing just augments everything going both ways, but baby I can see it on your face. I've been tossing, turning, staying up all night long. I've been calling, yearning, wondering what I did wrong. I can tell by your eyes you got some. Tell me, baby, what's the problem?